Hoy en día usamos contraseñas para entrar a todas nuestras cuentas online y a nuestros dispositivos. Por razones de seguridad, las contraseñas generalmente no se guardan en el dispositivo en sí. En vez se guarda un hash de la contraseña. Un hash es el resultado del pasar una entrada, en este caso tu contraseña, a una función hash. Es un string largo y poco entendible que representa tu contraseña. Sabemos que es muy difícil romper una contraseña usando solo su hash. Pero si tenemos la función hash y le pasamos una contraseña, siempre obtendremos el mismo hash. Entonces, cuando se inicia una sesión en un dispositivo, este genera el hash de la contraseña introducida y lo compara al hash resultante que guardó cuando la contraseña fue creada inicialmente. Así, si alguien fuera a entrar al dispositivo, solo podrían ver el hash y no la contraseña verdadera. Esto no quiere decir que no se pueda adivinar la contraseña de alguien, generar su hash y comparar ese hash al hash de la contraseña verdadera. En el caso que sean iguales, sería probable que hayamos encontrado la contraseña correcta. Digo probable porque técnicamente entradas diferentes pueden producir el mismo hash. Pero este método de fuerza bruta es mejor que nada. En este problema vamos a hacer exactamente eso, determinar las contraseñas usando solo sus hashes por medio de fuerza bruta, intentando todas las entradas posibles. Rompamos contraseñas.